Hola gente, y por acá con otro video dedicado al emulador de la PlayStation 2, el emulador Play. Vamos a continuar probando este emulador con el videojuego Project Zero. Bueno, por acá tengo abierto el emulador. Vamos a abrir este juego. Vamos a ejecutarlo con boot. Ok, seleccionamos el idioma entonces. Bueno, lo había dejado. A ver, ¿qué estaba haciendo la vez pasada? Creo que lo dejé en un puzzle, me parece. Vamos a ver que empiece para poder saber en dónde lo dejé, porque no. Ya me olvidé de dónde había dejado este juego. A ver, recordemos. Ranura 1. Ah, ya. 37, 114, 210. Aquí estoy. Patio. A ver, veamos. Está bien el patio entonces. Vamos a poner esto en... Debería ponerlo en pantalla completa. Vamos a dejar un ratito ahí. En modo ventana. Ah, ya, estoy en el patio. A ver, ¿qué tenía que hacer? A ver. A ver, estoy aquí. Ah, vamos a ver. Archivo. Cuaderno. 14 de septiembre. Entre el material que Tomoe reunió para mí hay un párrafo que habla de cinco partes de un espejo que se transmitió entre las generaciones Himuro. Se dice que los trozos sellaban la puerta del infierno y protegían a la región de un desastre mayor. Tal vez tengan algo que ver con la actual situación infernal. Los cinco espejos sagrados de los santuarios de la zona se rompieron el otro día por un pequeño terremoto. Al oírlo se me ocurrió la idea de mi próximo trabajo. Creo que cuando llegue aquí traje un artículo de prensa donde se mencionaba, dice que solo existían cinco espejos sagrados, pero según algunas leyendas hay otro. El verdadero espejo sagrado, el folclorista también lo menciona en su investigación. En los documentos que encontré aquí en la mansión, creo que los tiré en algún sitio mientras intentaba escapar de aquella mujer maldita. Esta es mi teoría. Creo que los cinco espejos que se rompieron en el terremoto del otro día servían para vigilar el verdadero espejo sagrado. No creo que el terremoto fuese de lo que los cinco espejos sagrados de los santuarios. Ya, pienso que era una señal de que por alguna razón se había roto la fuerza del verdadero espejo sagrado. El verdadero espejo sagrado Himuro que cierra la puerta del infierno. Los cinco espejos intentaban avisarnos. Vaya. Ok, ya me leí todas las anotaciones. No, no, eso ya lo había leído. Apuntes. Fotos. Entra, estante de muñecas japonesas. Ya. Foto de la noria del agua. Ok. Parola del jardín encendida. Ok. Fila de la farola del jardín. Fila de farolas de jardín. Ah, tengo que ir acá, me acuerdo. Creo que ahí es donde tengo que ir. Ya. Tengo que ir a ese farol. Ya, vamos. Muy bien. Vamos. Hay que regresar. Está la valiente Miku ahí, no se inmuta con nada. Esta chaparra es muy valiente, ¿eh? Mis respetos. Vamos, Miku. Ay, tengo miedo. Vamos tranquilamente por aquí sin molestar a nadie. Veo que hay algo que por ahí que está siguiéndome. Ah, no, qué miedo. Hay un fantasmón. Un fantasmón. Hay un horrible fantasmón. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ve. Uy,
Quédate quieto, fantasma. Qué feo fantasma, francamente. Es aterrador, viejo. Muy aterrador. De lejitos nomás. Ya venía por. Ya me venía encima. Bueno. Hay que salir de acá. Está la música de este juego, es pesada, pesada. Muy pesada. Me atraqué, me volví a atracar. Ya, tenemos que ir entonces a donde está ese altar. Ok. Ya, el altar estaba por acá, me acuerdo. Por acá, sí. Vamos entrando acá entonces. Ya, ok. Ya, tenemos que buscar un farol por acá que esté encendido. No. Tal vez si voy por aquí. Ah, por acá era el chiste. Me parece que no puedo ir más allá. No, no me deja. Está roto acá, ¿no? Hay un mechero. Ah, aguanta, aguanta. Acá es el chiste. ¿Deseas utilizar el mechero? Claro. Utilizo el mechero. Ah, acá era la gracia, pues. Ese es el mechero del novelista, creo. Ah, qué bacán. Hay algo dentro de la parte superior de la farola del jardín. Grabado negro. Muy bien. Con este grabado... A ver, con este grabado tengo que ir a regresar a donde estaba. Claro. Hay que irnos de aquí ya. Ok, vámonos. Hasta que las puertas hacen un ruido que da miedo, viejo. ¿Le di? Creo que sí, ¿no? No, no le di. ¿Dónde han ido los niños? ¡Los niños! ¡Los pobres niños! No le di el. No le di el fantasmón. Bueno, no importa. Hay que irnos. Tengo que regresar de donde estaba y utilizar esa fichita. Creo que tengo que ir por acá otra vez. Vámonos, vámonos, vámonos. Me atraqué otra vez, pero ahí vamos. Ok, volvamos a donde estábamos. Uy, casi me... Está la música, la música, la música que me atormenta. Está la banda sonora de este juego, es sublime. Creo que es un punto fuerte de este videojuego, aparte de la ambientación, su banda sonora. A ver, volvamos. Ya, vamos por acá. Hay una mancha de sangre ahí. Sangrecita, sangrecita. Abre puerta. Vamos por aquí, vamos por allá. Tenemos que ir... a donde estábamos, creo que la puerta Tori.
Está camuflada esta puerta, no se ve. Muy bien, vamos. Vamos, vamos. Suena algo, ¿no? Escucha algo por acá, pero escucho algo, pero no lo veo. Puede ser que sea, digamos que es posible que el emulador no me detecte ese fenómeno, ¿no? Sí, porque es raro que suene y no se ilumine. Por acá está. Aquí. Puede ser por allá. Puede ser acá. No se ve, ¿no? Sí, me parece raro. Parece que fuera para allá. Bueno, ¿qué más da? A ver. Entonces, tenemos que poner aquí la ficha. A ver, esto de acá lo puedo recoger. Ya llevo uno, ¿no? Ya, bueno. Aquí hay que usar la ficha. Ok. A ver, ha funcionado. Tal vez debería hacer coincidir los grabados con los caracteres. ¿Cómo así? A ver, veamos esto. ¿Qué hay que hacer acá? A ver. No. Ahí. No, no, no. Cuatro más, dice. Ahora. Ah, ya. Este va acá. Y este de aquí. ¿A dónde tenía que ir? Allá. Ya. Este tiene que bajar para acá. A ver. Ah, ya, ese para allá. Ahora tengo que mover. Ah, ya, tengo que hacer que coincida, ¿no? Ya, este podría moverlo para acá. Y este lo muevo para acá. Ahora, este tiene que ir aquí. Un grabado negro insertado. Oh, funcionó. Entramos, viejo. Lo logramos. Lo hemos logrado. Hemos logrado entrar. Tengo miedo. Mucho miedo. Miedo, miedo. Tengo mucho miedo. La, la, la. Hay un espejo, viejo. Mira. Este es el espejo. Ya. Acá hay otro espejo. Un gran espejo en el santuario. Me pregunto el significado. Si significa algo especial. Por acá tenemos. ¿Qué será esto? No hay nada acá. Aquí puede haber algo. Tampoco. Acá, ¿qué hay de bueno? La cabeza, manos y pies de la estatua del dios guardián están arrancados. Bueno, tengo que agarrar esto. Acá hay una mancha de sangre, viejo. Mira. Esto es sangre. Hay una cinta en el pedestal.
hay cuatro estatuas de Buda y una especie de pedestal ante el pequeño santuario. ¿Dónde estás? ¿Está arriba aún? Uy, pobre novelista. Pucha, lo mataron bien feo al novelista. Asu, qué feo estás. Suéltame, novelista. A ver. Fuera ya. Lo veo, ¿dónde está? A ver, ¿qué pasó? Se me acabó la película. Okay, veamos esto. Película cargada. Acá. Ahora sí. Y ahora sí. No le di. Dame, ¿cómo se te ocurre agarrarme ahí, viejo? A ver, ¿dónde estás? No te veo.
En la foto se ve en la puerta de Shinto. ¿Qué puede haber en la puerta de Shinto? La última estatua de Buda está en la puerta de Shinto. Ah, bacán, ¿eh? Necesito, pero ¿sabes qué? Voy a necesitar película. A ver, ¿puedo salir? Sí. Ya. Necesito película, viejo. Tengo que comprar película. Aguanta, voy acá. A ver, acá hay algo que brilla. ¿Qué es esto? Cuaderno en escalera. Líneas del cuaderno negro. Dice, estoy a punto de ir al santuario de la mansión Himuro, donde dicen que se guarda una parte del verdadero espejo sagrado. La maldición ya ha marcado mis cuatro miembros, no hay forma de escapar. Ahora lo único que puedo hacer es intentar volver a sellar la puerta del infierno, es mi última esperanza. Yo he encontrado cuatro estatuas de Buda, necesito encontrar una parte del espejo también. Allá. También he dado con un viejo documento que habla de dónde se encuentra la quinta estatua. Observa al Buda, en la base de la gran puerta, para que las almas de los desgraciados, de las desgraciadas doncellas, puedan alcanzar los cielos. Observa al Buda. Si todo sale bien, nadie tendrá que leer estas notas y las podré emplear en mi próximo libro. Ve este man pensando en libros nada más que cuando está a punto de morir. En el epílogo daré las gracias a mi ayudante y compañera, Tomoe Hirasaka. Si no hubiera sido por los documentos que ella me dijo que ella me dejó, no habría podido completar mi obra definitiva. Si no regreso, dale un entierro decente. Firmado, Junsei Takamine, 15 de septiembre. Ok. Ya, por acá voy a coger la piedrita. Ya, una piedra espejo, correcto. Ahora necesito ir por película. No tengo ya. Ya, la película la voy a encontrar por acá. Entre el bambú hay una lápida, las letras están arrancadas, no puedo leerlas. Bien, vamos comprando película. ¿Quieres comprar? Sí. 30 exposiciones. Ya, bacán. ¿Cómo hago para salir de acá? Sí. A ver. Ya no puedo comprar más películas. Bueno, al menos tengo 30 más. A ver. Cámara. ¿Cuál es la cámara? Ya. Listo, 30. Muy bien, ahora necesito salir de acá. Ok. Me asustó el pajarraco ese. Ya, en la puerta hay una cosa, ¿no? Sí, acá en la puerta hay algo. A ver. Ah, mira, había una estatua. Buda decapitado. Hay algo escrito en el papel con el que estaba envuelta la estatua de Buda. Los cinco Budas.
En tierra, el espíritu de la doncella de la soga coloca a los cinco budas con sus extremidades dañadas. Coloco el viejo documento en mi archivo. La primera vez que jugué este videojuego, para hallar esa estatua me demoré... horas. No había leído cómo no me había fijado después de la pelea con el novelista que tenías que hacer algo en la puerta, pues. Y estuve vagando por horas, hasta que regresé a buscar en la puerta de casualidad y encontré la estatua ahí. Ya, ¿qué hay que hacer acá, viejo? A ver. Una fila de cuatro budas en el centro, queda espacio para otro. ¿Deseas colocar aquí el Buda con la cabeza estropeada? Coloca la estatua de Buda sin cabeza entre los otros cuatro estatuas de Buda. Ah, es un puzzle. El pedestal se abrió y dejó al descubierto una rejilla con agujeros de 3x3. A ver, ¿acá hay algo? No. Ahí está. Ajá. Al parecer, una fila de estatuas de Buda sobre la fila de orificios del pedestal. A ver, esto es así. Pierna izquierda, pierna derecha. Brazo izquierdo, brazo derecho. Creo que así va a ser. Ya. Listo. Tres allá, dos acá. A ver, vamos a ver. Esta estatua de acá tiene que estar acá. Y a la de acá tiene que estar acá. Este que es cabeza, este que es pierna, acá. Este es brazo, tiene que estar acá. Y este de acá tiene que estar acá. Oigo un ruido suave, creo que se ha abierto algo. Un trozo de espejo. Ah, qué bonito. Ahí está la Kirie. Es Kirie. ¿O no? ¿O no? Ahí está Kirie. Kirie. Uy, es Kirie, viejo. Ahí está el novelista. ¡Ah, la miércoles! Tengo que escapar. ¡No! ¡Uy, no, viejo! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Fue brutal, tío. Fue brutal, brutal. Qué escena tan brutal. No me acordaba de esto. Ahí están las... Ahí están las doncellas. Thank you.
Una soga, viejo. Bueno, las cinemáticas con este emulador todavía no se llevan del todo bien, pero eso ya es la compatibilidad del juego con el emulador. Pero bueno, aquí estamos para probar hasta donde se pueda con este emulador. A ver, nos pide guardar juego. Bueno, vamos guardando. A ver dónde guardamos. Ranura 1, ranura 2. Ranura 2. Crear datos en una nueva partida. Bueno. Ahí está, 232, correcto. Y compramos película. Ya está. Ya, listo. Segunda noche. Atrapa al demonio. Bacán. Ya, bien, bien. A ver. Momento, 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 momento. Aquí hay algo. Brilla algo. Hay varios trozos de papel sobre el suelo. Parece parte de un cuaderno. Las anotaciones de Mafuyu. Debo haberme desmayado. Me temo que ya es demasiado tarde para ayudar a Takamine. Ojalá hubiese venido antes. Los espíritus de esta mansión son muy poderosos. La fuerza que se esconde tras la maldición debe estar en alguna parte y voy a empezar a buscarla ahora mismo. Chale, viejo. Ya, ¿qué hay que hacer acá? Por acá. Aguanta. Acá hay algo. Una caja con película en estante. Película tipo 14. Bien. Algo está brillando por acá que no sé qué es. Ah, por acá es. No. Aquí, ahí. Ahí. En la foto se ve un pergamino. Parece que es una imagen de la trapa demonio. Pues la foto de mi archivo. Puse la foto de mi archivo. Atrapa demonio, dice, pero. A ver. A ver, a ver. ¿Acá hay algo? ¿Se cayó algo? Hay algo que brilla. No sé, no puedo tocarlo. ¿Qué es esto? Piedra espiritual. Muy bien. Ya, chévere. Ok, entonces tengo que ir por acá, creo. La pared no se mueve, pero el niño la atravesó. Aquí hay un sitio para colgar un pergamino. Ah, tengo que buscar un pergamino, pero ¿dónde está ese pergamino? Un pergamino. ¿Y dónde voy a hallar ese pergamino? Pergamino. Ya, ¿y dónde encuentro ese pergamino? Ya, hay que buscar ese pergamino. ¿Pero dónde está? Vamos a buscarme. A ver. Atrás. A la miércoles. ¿La ves? No la veo, la fantasmona puede estar en cualquier lado. ¡No! ¡Qué rápida! ¡Qué rápida, viejo! ¡Es rápida! ¡Qué rapidez! Tengo que alejarme de ella. ¡No, no, no, no! ¡Qué rapidez, viejo! ¿Dónde está? No le di.
Ya me mata ya. Uf, salen un montón de fantasmones. La tengo detrás, viejo. Pucha, qué rapidez, ¿eh? Me sorprendió. Me salían dos también. Me ha caído otra vez. A ver, espérate. Acá hay algo. Caja con película. Bien. Ya, y por acá hay otra cosa. A ver. Mi hija solo jugaba a la trapa demonio. ¿Y dónde estará la hijita? No, 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 por acá no es. Aquí por acá, acá hay algo que brilla. Ya, bacán. A ver. La hija jugaba a la trapa demonio. Ok. Pero... A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Creo que por acá va a estar. Y si no está acá, tengo que regresar. Vamos por acá. Ah, por acá está la mocosa. ¿Qué? ¿Esta puerta estaba cerrada? ¿No está, esta puerta no estaba trabada? ¿Y eso? Oh, no. ¡Mamá! ¡Auxilio, auxilio, auxilio, me voy! ¡Me viene, viene, viene! La miércoles casi me atrapa. ¡Ay, chue su madre! Tengo miedo. ¡Qué brazotes tiene! Esos son unos brazos gigantes. ¡A la miércoles! Caja de película en el suelo. Bien. Ve acá. Hay un sello. ¿Esto dónde es? Escaleras. ¿Escaleras? Bueno, acá hay escaleras.
¿Cuánta? Acá esta cosa. Mira, acá hay un fantasma. Ah, qué bacán. Chévere. Creo que hay algo que brilla. Ya tengo un espejo de piedra, pero no puedo agarrarlo. Bueno, el sello ya lo rompí. Entonces me quedé por acá. Ya está, ¿no? Adiós al talismán, ha desaparecido la fuerza que mantenía cerrada la puerta. Bien, vamos. Ahí está la... Se fue la mocosa. Bien, película. Oh, acá hay más cosas. Bien, medicina herbal. Botones. Hay algo grabado, pero está arrancado. Solo sería una parte. Apenas puedo distinguir. Además, apenas distingo las palabras ritual shinto, ciego y esperar el día de. Ritual shinto, ciego y esperar el día de. Chumas. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. Caray. Esto ya lo leí, ¿no? Ya. Santuario. Este es del cuerno negro, ¿no? Pero no hay una clave. Esto también ya lo leí. Los cinco Budas. No. No. A ver un momento. Aguanta, aguanta, acá hay algo. Acá hay cosas. Esto ya lo vi. También lo vi. Acá está. No creo que sea esto. 13-12. 1-3-1-2. 3-6-6-9. Ritual de estrangulamiento. 13-12. C12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 1, 2. El otro era... Treinta y seis, 69.
Hay otra clave entonces. Tengo que regresar. ¿Hay algo? Viejo pergamino junto a la lápida de madera. Ritual del demonio ciego. Acá están las claves. El ritual del demonio ciego, el 26 día del 11º mes, como preparativo para el ritual de estrangulamiento, que se celebrará 10 años después de se elige una doncella con poder sagrado. Deberá tener más de 7 años, 9 meses y 25 días. Ritual del demonio ciego, 26 día del 11º mes. 26-11. Ok. Bacán. Entonces debería ir para... Debería probar suerte otra vez. Vamos a probar suerte. ...26-11 sería entonces. Veamos esto. Dice: ritual Shinto. Ciego y esperar el día de. Esperar el día de. Esperar el día de. Puntes. Aquí está. 26. 26. El 26 día del 11º mes. Podría ser 26-11. Ritual del demonio ciego. ...25 días. A ver, ¿qué dice acá? Esperar el día de. Esperar el día de. Estrangulamiento. Ah, ya, no, este no es.
7 años, 9 meses y 25 días. A ver, 26-11, probemos. A ver, 1, 2, 3, 4. Para matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26. No. Si es así. Es esta clave. Siete, nueve, veinticinco. Poco. Ritual del demonio ciego. Ya. Ritual de estrangulamiento. ¿Y aquí qué dice? Shinto, dice acá, ¿no? Ritual Shinto y ciego. Entonces ese no es. Debe ser otro entonces. No es este. Bueno, acá no es.
estamos comprando película. Vamos guardando también. Ya está. Vamos dejándolo hasta acá mejor. Sí. Para no alargar tanto esto. Ya es otro día puedo resolver ese puzzle para continuar con este videojuego. Bueno. Vamos dejándolo hasta aquí. Vamos a escapar. Ok, voy a cerrar el emulador. Y bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí, este pequeño gameplay con del videojuego Project Zero 1. Gracias por ver, nos veremos en un próximo gameplay de este videojuego para seguir probando el emulador de la PlayStation 2 Play. Sería todo, gracias por ver, nos vemos, cuídense mucho, vayan bien por la vida. Hasta luego, cuídense mucho. Adiós. Bye.